Hello. Hello, hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. How are you today? Good. Excellent. Glad to hear that. Thank you for connecting to the class. Gracias por estar conectados a la clase. ¿Qué? ¿Cómo? Oigo que alguien habla. ¿Soy yo? Ay, Don Rafael. Okay, Don Rafael, how are you? I do, teacher. I'm sorry for yesterday. I know in the class for me. My daughter is the class, the tablet, and the cabinet. Ah. And the kids is, well, I'm sorry, okay? Okay, don't worry, don't worry. It's okay. But thank you for being here, Rafael. Gracias por asistir este día. Don't worry. Now, today, we're going to do the next part of the topic, but let me call the attendance, okay? Let me call the attendance first, right? Okay, let's see, Miss Ana Ruth Arevalo. Ana Ruth Rivas Arevalo. No está, ok. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Teacher, aquí estoy, presente. Ah, ok. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Elsie, no está. Okay. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. I'm here. José David Escalante Torres. Okay. Carola y Silva Ríos. Present, teacher. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Pedro. Ok. Rafael Antonio Barrera Díaz. Present, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Thank you. Salma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Teacher, a mí no me pasó asistencia. Let me see. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Y Wendy teacher. Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Okay, teacher, thank you. Lo que pasa es que me sigue dando problema el inter. Ah, ok, ok. Elsie, permítame. Elsie Noemí Alemán Gómez. Sí. Ok, perfect. Thank you very much. ¿Me hizo falta alguien? No? Ok. Let's continue, right? Yesterday we were working with WH questions. De eso se trató nuestra clase de ella, right? WH words or WH questions, which we know that are a little bit difficult, right? They are not that difficult, just a little bit. Son un poquito difíciles. What do you remember about WH questions? ¿Qué se recuerdan? Tell me, what do you remember? Nothing? Nada? Qué pena, usted nos dijo ayer que le acordáramos el día de hoy sobre la traducción o algo así. Yes, yes, I will do it in a moment. Ya lo vamos a hacer. Thank you. What, why, where, who, when. Estamos utilizando, ¿para qué utilizamos esas palabritas? Okay, very good. That's what we did yesterday, right? Right? We practice on when to use them. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Right?
ayer las conocimos. Vimos que sí existen, right? Y que nos van a ayudar a crear preguntas en las cuales queremos más información, right? That's the first thing that we're gonna do. So, let me show to you right now. Just give me one moment. Give me one second here. One moment. Sorry, it was an emergency. Now, we're going to continue there, right? We were talking about the different WH questions. Ayer las conocimos, hoy vamos a utilizarlas con el simple present. Ayer las vimos con unas preguntitas ahí con el verbo to be, right? Pero no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es otro, right? Our objective is to know the questions with simple present. And that is our class for today. How to use simple present information questions, right? And we're gonna start here. Yesterday we had this picture. Let me show you here, right? Or we have pretty much these words, right? Alguien me las estaba dictando, yeah? Can you please repeat your WH words? Or WH questions, whatever you wanna call it, is the same. What are the WH words? ¿Cuáles eran, me dijeron? Who? ¿Cuáles son? Who, okay. Who. What? 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 When? When? Where? Why? Where? Who? Where? Who? Which? Which? Uh-huh. Which? We? Oh. How? Okay. How? So we have seven here, right? Estas no son todas. Estas son las más básicas. Okay. No, perdón, no las más básicas. Las que más se utilizan. Okay. Las más fundamentales es la palabra. Right? The most fundamental ones. So yesterday we were trying to see what is like kind of the translation that you're going to need for this. Now I want to make sure that you understand this. And I will say this in Spanish. La traducción que me piden de ayer va a ser una traducción literal de qué significa la palabra, ¿ok? No significa que se va a traducir así siempre. Recuérdense lo que les dije desde el día uno. Inglés se basa mucho en el contexto, ¿ok? El contexto va a hacer que cambien nuestros significados en las palabras, ¿right? O puede que tengamos una palabrita junto a otra y ya va a formar otra frase. Lo cual es bien común en inglés. Ya hay frases que están hechas y no se pueden cambiar. ¿Okay? Entonces yo le voy a dar la traducción de las palabritas como me las pidieron ayer, pero recuerde, este es un disclaimer, como le dicen, utilice esto, pero ya sabe que no. ¿Okay? So, this is just for you to know them a little bit more, right? So, I would say that who, y perdón si solo le voy a poner aquí el signo de interrogación al final, right, porque no tengo signo de interrogación al inicio. El quién. Oh, right. El quién. What. El qué. When. Cuándo. Por qué. Y aquí, como yo soy profesora de inglés, no de español, I don't remember if por qué. ¿No hay alguna profesora de inglés, de español aquí? No, siempre tengo una profesora. ¿No hay profesores de español? ¿No? ¿Por qué? No me acuerdo si hubiera separado juntos, señores. Así que ahí se recuerda usted. ¿Ok? So, where. ¿Dónde? ¿O en dónde? Right? ¿En dónde? Which? ¿Cuál? ¿Cuál? How? ¿Cómo? Okay, ¿cómo? Those are going to be the exact translations that we have for these words. Ok,
Okay. Le escucho bien cortado. Creo que me están dando problemas mi inter. ¿Ustedes me escuchan bien? Yes. Yes. Poco, yes, teacher. Yes, teacher. Entonces es su inter. Entonces es su inter. Si la mayoría dicen que sí, entonces es su inter. Right? Now, we're going to continue here. Do you understand these words? Eso es lo que queremos preguntar. Who are you? ¿Quién sos? Right. Who are you? ¿Quién eres? Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesora? Right. What? ¿El qué? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya ven? Miren, ya cambió. Right. What do you do? ¿El qué haces? ¿O qué haces? Right. When? ¿Cuándo? When do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Right? Why? ¿Por qué? Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Where? ¿En dónde? Where do you study English? ¿En dónde estudias inglés? Which? Right? Which language do you like best? English or Spanish? ¿Qué idioma te gusta más? ¿Inglés o español? English, of course. Right? How? ¿Cómo? I want to give you an example, but it's not going to be ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? Right? ¿Cómo estás? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Miren ahí, how ya no es cómo, sino que sería ¿cuántos años tienes? La traducción al español. Right? O dirían, ¿qué tan viejo eres? ¿Qué tan viejo eres? How old are you? Right? So, those are the possible options that we have. Right? Do you understand these translations? ¿Entienden esas traducciones? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Very good. Yes, teacher. Bueno, como cobro por traducción, por palabra, no, mentira. Mentira, mentira. Let's continue. Let's continue here, right, with the next part of our class, right? Now, like I was saying, yesterday we started with simple present information questions, right? And we had this, like a summary of the WH words. We only have two that are new, whom, and whose, right? Whom is the same as who, right? Es lo mismo, right? Whom es lo mismo que who, pero es más formal, okay? It means pretty much when you use whom, you are talking to a very well-educated person. And whose is about possession, right? Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? This is Silvia's cell phone, right? Possession. Why, reason, how, you know, processes. Now, today I am going to show you some other examples with these WH words, right? We're going to get to know them with simple present, okay? Vamos a trabajarlas con el simple present. So let's pay attention. WH words in simple present or WH questions. Now, what we're gonna do first is that we're gonna have in the formula or the structure, right, it's gonna be WH word plus do or does plus the subject right, plus the verb in base form, right, plus the complement. Right? Now,
This is the structure. Esta es nuestra estructura. ¿Ok? This is our structure. Así es como vamos a crear nosotros nuestras preguntas con WH. ¿Ok? And this is going to apply to the following questions. ¿Ok? We can have, for example, give me one WH word. Ustedes denme una. Denme una WH word. Why? Why? Thank you. Why? Okay, I have why. Then I need a subject. Give me a subject. You. She. You. Okay, you. So for you, I'm going to use do, right? What do you, then give me a verb. Dish. Huh? Dish. Movie. Okay. Teach. Teach. Okay. Why do you teach? Very good. Verb in the base form. Why do you teach English? Why do you teach English? Right? WH word plus do plus the subject plus the verb plus the complement. Right? Then we have our question. This is going to be our question. Now, do you understand how it should be created? Look at each part. Let me show you. Veamos todas. Todas nuestras partes acá. Right? So we have WH word, do, subject, verb, complement. Right? Now, we can make our questions also with she. Someone said that she, right? Give me another verb right there, Caroline. And give me another WH word. Where? Where? Where does she? Give me another verb. I don't like this dish. Another one? Study what? Language. Language, okay. Languages. Languages. Idiomas, okay. Where does she study languages? Where does she study languages? We have the structure of a WH word, right? Now, do you understand this part? ¿Entendemos hasta este momento? Si tienen preguntas, háganlas, por favor. Siempre, teacher, siempre se le agrega el do o el das. In simple present, yes. In simple okay. present, yes. Mm-hmm. There is only one option, and I will show you in a moment, right? One option in which we want, but it's always in simple present. So the answer must have it. Right, if it's negative, right? Now, with this structure, you are going to use, for this structure, you're going to use the following WH words. You are going to use why, where, what, who, what were the others? What, where, who, Which. Which, okay, very good. Now I have my other explanation today. Very good. And who is structure? When, very good. When, exactly, right? So when, these are the ones that you're gonna use here, okay? And I will tell you what's gonna happen, okay? Give me a moment here. Only with this, okay? Con esa vamos a usar esa estructura y con las demás es diferente. Exactly, exactly. It's gonna be different. So let me show you, okay? Let me show you. Did you copy this? ¿Ya copiaron esto? No, yes?
No. No. Please copy because I will show you another example. Another structure. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la. Let me know when you finish. Finish. Finish, teacher. Finish. Thank you very much. Finish. Okay, so let's continue. Now that we have this, right? We go here with other type of WH words, right? Still, WH words, right? In simple present. El mismo tema, ¿ok? Estamos cambiando de contenido. I WH words in simple present. Right. And what happens with WH words in simple present? We have other type of WH words. We have which, right? We have another one that is whose. Okay. We're gonna have another one that is the same as which, okay? Okay. What kind of, what kind of, right? What kind of, and this is going to be our structure, right? A structure. For this structure, we are going to have, right? The WH word, then instead of doing that after the WH word, we're going to have a noun. Ana Ruth, please turn off your microphone. ¿Qué dijo? Apague su micrófono, por favor. Ok. Vamos a quitar esto para que nos haga espacio. Ok. So, we have WH word plus noun plus do or does plus the subject plus verb plus complement and we finish. Okay? Look at this. In the previous example, we have WH word do does, right? That's what we have. WH word do, WH word does. Here it says WH word now doing that. Okay. Now, this is very simple, okay? Very, very simple. Let me show you. I put here. Which? Which? I need a noun. I'm gonna use cell phone, right? Which cell phone, right? And then I need a subject. I'm gonna use you. Which cell phone do you buy every year? Which cell phone do you buy every year? Which, WH word, noun, cell phone, do, subject, verb and the complement, right? That's what we have as the first example. So with which, remember that we're trying to give options, right? We're trying to give options. So I can say as well, which food do you like in Christmas?
which food do you like to eat in Christmas? Tell me, Caroline, which food do you like to eat in Christmas? Teacher, tengo una duda. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de estos W is question con los otros? O sea, para poder determinar la estructura correspondiente a cada W is. La diferencia es esta, que ya está la estructura para cada uno. O sea, sí o sí es así. Exactamente. Así, así o así. Exacto. Estas son las WH questions que usted va a utilizar con esa estructura. Y estas son las WH questions que va a utilizar con esa estructura. Ya están hechas. Ok. Ya están hechas. Entonces, Caroline, which food do you like to eat in Christmas? The answer, yes, I do. Oh, no. No, because you need to give me options. Mm. Okay, I like to eat pizza in Christmas. Okay, that's good. I like to eat pizza in Christmas. Very good, very good. I like to eat pizza in Christmas. Perfect. Right now, let's go ahead and make another one with what kind of. What kind of, it's very similar to which, right? Es qué tipo de. What kind of food let's put this. What kind of drink, qué clase de bebida, what kind of drink do you drink in the morning? What kind of drink do you drink in the morning? El primer drink está como sustantivo, bebida. El segundo drink significa beber. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hay unos verbos, no todos, hay unos verbos que se pueden utilizar tanto como verbos, como una acción, y se pueden utilizar como sustantivo. ¿Ok? So, tell me, Santo Ezequiel, what kind of drink do you drink in the morning? I drink coffee in the morning. Beautiful answer. Thank you so much. Right? That's a perfect answer. I drink coffee in the morning. ¿Cuál es la bebida? Coffee, right? Very good. Do you understand these examples? Right? Okay. Now, I'm going to show you here. I want you to pay attention. Oh, well, copy these examples, please. Copien los ejemplos porque los van a usar en unos momentos. Y ustedes ya me van a dar sus propios ejemplos. Así que, por favor, copiemos. Let me know when you finish. ¿Me avisan cuando hayan terminado, chicos? I finish. Finish, teacher. Excellent. Finish. What about the others? Yes? Finish, teacher. Excellent, thank you.
Okay. Now, we go to the second part, and I want you to pay attention to this. Todos pongamos atención a la siguiente parte, okay? Vámonos al inicio. Miren, aquí tenemos who, okay? Who. Voy a hacer una pregunta con who, acá en esta parte, right? Who, look at this. Who do you study English with? Who do you study English with? Right? With. Escalante, who do you study English with? I study English with Caroline. Very good. I study English with Caroline. Very good. We have the answer, right? We are using who plus do, right? And we're gonna take this example and we're gonna use it in a moment. Ya lo vamos a utilizar, right? Solo para que vean lo que vamos a hacer. Who in simple present. Okay, who in simple present. Now, with who in simple present, we're going to do two options right here, okay? One that we want a subject, una en la cual queremos el sujeto, right? We want subject, subject. And here we want the object, right? Now, we already practiced with the object. Ya hicimos nuestro ejemplo con el objeto. Queremos encontrar el objeto. ¿Y cuál es el objeto, Silvia? Todo lo que se encuentra después del verbo. Quiere decir, ¿en quién recae la acción? Es el sujeto. Right? El qué es el objeto. ¿Ok? Entonces, tengo acá. Ya me respondieron esa pregunta. Right? It says here. Who do you study English with? Right? My question is looking for who with, con quién, right? Con quién, esa es mi pregunta, no quién, sino con quién. With Caroline, right? With Caroline, I can ask Ana Ruth. Ana Ruth, who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién tú vives? Who do you live with? I live in... No. Who do you live with? No, ¿en dónde? Si me dice en, ya se me está hablando del lugar. Y la pregunta who es para personas. I live who? I live with. Mira los ejemplos de arriba. Who do you study English with? Vale. Y sería, ¿cómo se dice? Repita, Ana Ruth, que no la escuché. Ana Ruth. ¿Ustedes escuchan a Ana Ruth, chicos? No. Parent. I live with parent. Okay. José Carlos, who do you live with? I live with parent. With my parents. Okay, very good. Parent. Excellent. Teacher, se me traba el internet. Okay, don't worry. Pay attention. Pay attention. Es que who, se me queda trabado. Pay attention. Pay attention. Who do you live with? I live with my parents. ¿Con quién vives? Vivo con mis papás. Mi papá y mi mamá. Right? Very good, José Carlos. So I'm looking for this. Who? With. ¿Con quién? With my parents. My family. Right? También. With my family. That's okay. Yeah. Siempre y cuando sea una persona o un grupo de personas.
Okay. I live with Yes, Santos? I live with my wife and my children. Excellent work. Yes. I live with my wife and my children. Ahora, ¿en dónde vamos a encontrar esas respuestas? Si se fijan, estas respuestas están after the verb. This is the verb, right? This is the verb. So the object is always after the verb. Siempre está después del verbo. El objeto se encuentra después del verbo. Okay? Yo no le estoy preguntando acerca de usted, sino que acerca de otras personas. Right? ¿Entendemos eso? Yes? Okay. Yes, yes. Vamos con el sujeto. Okay. Y aquí vamos a ver un poquito de lo que me preguntó Blanca. Okay. Teacher, dijo Blanca, ¿se utiliza siempre do y does? Así es, esa fue la pregunta que ella hizo. Ok, en simple present. 95% de las veces la va a utilizar. Pero hay una opción cuando estamos preguntando sobre personas, estamos preguntando en who, que no lo utilizamos. Right? Pero esta estructura va a ser un poquito distinta. Va a ser who plus verb in third person plus complement. Silvia, ¿qué es esa locura? Right? Who plus verb in third person plus complement. Right? Hagamos uno con study. Right? Look at this. We have there. Right? Who? Third person of study? What is the third person of study? Studies. Studies. Who studies English every day? En esto no sabemos quién es el que realiza la acción. Nadie tiene noción de quién es, por lo cual vamos a utilizar el verbo en tercera persona, porque no sabemos si es uno o si son varios. ¿Ok? Who studies English every day? Oh, Blanca studies English every day. Right? Blanca studies English every day. So here, what my subject is asking is, ¿quién hace esta acción? Who? Y la respuesta va a ser siempre el sujeto, Blanca. Blanca. I can answer here. Who studies English every day? Irma. No necesito decir todo lo demás porque ya estoy diciendo quién. Right? Pero como nosotros estamos en principiante, vamos a tratar de recitar toda la oración. Right? Irma studies English every day. Right? Hagamos otro ejemplo con el verbo live, vivir. Vivir, ok. Who lives in Santa Tecla? No sé dónde viven, pero creo que algunos viven en Santa Tecla. Who lives in Santa Tecla? Who lives in Santa Tecla from this class? Nobody? Nobody? Okay. Santa Tecla. Okay, José David, right? Lives in Santa Tecla. Pero uno no puede, teacher, no puede responder uno en primera persona, ¿no? Yeah. Who lives in Santa Tecla? I live in Santa Tecla. Okay. Right? Porque esa puede ser una pregunta en general. Entonces también puedes decir, José David and Elsie live in Santa Tecla. Right? I'm putting here two different subjects. So they live in Santa Tecla. Right? Porque aquí lo que queremos saber es que el sujeto. Right? We want to know the subject. Eso es lo único que nos importa. Right? That's the only thing that matters here. Right? I can ask here,
who works in San Luis Talpa? I work in San Luis Talpa. Right? I live in San Luis Talpa. Oh, you live in San Luis Talpa. Very good. Yeah. I live in San Luis Talpa. Excellent. Very good. Now, any questions right now? No. No? No question. No question, teacher. No questions. Okay. ¿Se entienden esas preguntas? Yes, teacher. Sí, teacher. Yes. Are you sure? Miren, todo eso es simple present. Okay. So, if we understand everything, si ya entendemos todo, vamos a hacer un ejercicio. Okay. So, I'm going to give you a verb. Le voy a dar sus verbos ahorita. And I'm going to show you something here before I give you the verb. Right, veamos aquí. Tan, tan, tan. Uy, hemos hecho muchas cosas. Okay. I'm going to make a sentence here. Okay. Hit. Give me a moment. Let me think. Okay. Okay, I have this sentence, right? I have this sentence. It says, Sofia, right? Sofia eats pupusas with her family in the park every weekend, right? That is my question. That is my sentence. Esa es mi oración. De esa oración, okay, vamos a hacerlo al revés. Okay, vamos a hacerlo al revés. De esa oración, nosotros vamos a sacar preguntas. Silvia, ¿cómo vamos a hacer eso? What are we going to do? Very simple. It says, Sofía eats pupusas with her family in the park every weekend. First question. Who eats pupusas? Who eats pupusas? Right? We have the first question, who eats pupusas? What is the answer to that? Who eats pupusas? Sofia. Right? Sofia. Very good. Sofia eats pupusas. Very good. Then I have other questions that I can make. What? Let's see here. I'm going to make another one that says, what does Sofia eat every weekend? What does Sofia eat every weekend? What does Sofia eat every weekend? Pupusa. Okay. Family. No, what? What? It would be pupusas, right? She eats pupusas, right? I have another question. What other question can I make? Where does it pupusas? Where does it? Where does? Where does Sofia eat pupusas? Where does Sofia eat pupusas? Pupusas. Where does Sofia eat pupusas? And what is the answer? In the parking. In the park. Very good. Excellent. In the park. Excellent. Okay. Now, I want to make another question. Tell me. Other question. What could be another question? Who does
Sofía eat pupusas with. Wonderful. Thank you. Who does Sofía eat pupusas with? Okay. And what's the answer, Blanca? With her family. With her family. Very good. With her family. Excellent. Right? Excellent. With her family. Can I make another question? What could be other question? When? 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 Okay. When? When Sofía pupusas. Okay. When does? Does Sofía. When does Sofía eat? Eat pupusas. Pupusas. When does Sofía eat pupusas? Every weekend. Every weekend. Every weekend. Right? Right. Very good. Very good. Every weekend. Can I make another question? What kind of pupusa? Ah, esa sería una muy buena pregunta. Pero no lo dice la respuesta. No, pero imaginación. Nos quedaríamos. Ah, we can say, Sofía eats pupusas brujas with her family in the park every weekend. Right? La de Salco. Right? No. Or Sofía eats cheese pupusas. Right. Ahí sí sería, what kind of pupusas? Right? What kind of pupusas? Muy bien. Now, this is what you're going to do. Eso es lo que ustedes van a hacer. Okay? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Miren, parece un arco iris aquí. Bien bonito. Right? We have different colors. We have different questions. We are practicing WH questions with simple present. ¿Se entiende el ejercicio que estamos haciendo? Yes, yes. Yes. Yes, okay, very good. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque después voy a los grupos y después yo no sé qué estamos haciendo. Right. Me mandó para acá y no sé qué caso. Dígame. I have a question. Blanca when Alejandra. when we use why and which. Bueno, ¿por qué no lo ocupamos ahí? Ah, porque no hay una respuesta, es como what kind of. Yo puedo preguntar, como decía José David o Ezequiel, no recuerdo. Decía, what kind of pupusas does Sofía eat? Oh, I don't know. She didn't say that. Nadie dijo cuáles fueron. Ok. Ok. Pero si lo tenemos en la oración, lo podemos preguntar. Ok. Ahora, su trabajo va a ser, pongan atención. You are going to write at least okay, you're going to write one sentence, van a escribir una oración. You are going to write one sentence where you can answer at least 5 to 6 questions. De 5 a 6 preguntas van a poder sacar de su oración. Okay, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes? Okay, yes. ¿Copiaron el ejemplo? Yes. Yes, teacher. No lo sé, yo creo que no lo han copiado. Yes, teacher. Okay. Finish the example, very good. Yo lo voy a guardar aquí porque ya sé que hay algunos que no me están escuchando. Right, but let's get to work. Vamos a trabajar en equipos de 3. Veamos. No, 4 es mucho, demasiado. Veamos. 3, 3, 3, and 2. Sí, así vamos bien. Perfecto. Let's get to work then. Right? Please select your groups. Oh, pero les doy verbos o los escriben ustedes. ¿Qué les parece? Le doy el verbo, ¿verdad? Aquí tengo un montón de verbos. Okay. I'm going to show you a list of verbs. Yo le voy a mostrar aquí la lista de verbos. Right? Y ustedes escogen cuál van a utilizar. Okay? Le toman captura, por favor. ¿Cuántos son? Oh, many. Pero ustedes van a hacer solo una oración. Okay?
una oración. Escojan un verbo de todos los que les voy a mostrar. Can you see the verse? Yes, teacher. Okay. The verse say eat, drink, read, write, watch, call, take, give, buy, sell, open, close, and listen. Okay. Tomen la captura. ¿Ya? Okay. Esos son su, esos, con esos verbos pueden trabajar. Ya, yeah, teacher. Ya. Yeah. Ok, ahora sí, vámonos, 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 vámonos. Let's go. Let's go. Recuérdense que pueden mostrar las pantallas, pueden utilizar el chat, así su trabajo se hace mucho más fácil. Mirna, ¿se puede unir a su equipo, aunque sea solo para escuchar, si tiene tiempo? Listo. Any questions? Por el momento no. No. Ok. No, no. Ok, todos deben tener lo mismo, ¿ok? Listo. Ok, perfecto. Anótenlo en una página y ahí lo vamos a compartir después. See you in a moment. Lo vamos a compartir con todos, así que no tengan una página ahí que se mire súper bien. Bueno. In a moment. Bye. Bye, teacher. Claudia y José, Mirna va a estar de oyente en estos momentos porque tiene un inconveniente personal, ¿verdad? Pero ahí está pendiente también. Si los puede ayudar, que los ayude, pero sobre todo estará de oyente. Una cosa, los dos deben tener lo mismo, ¿ok? En este caso, porque lo van a presentar con sus compañeros, ¿ok? Entonces escriban una página y después lo vamos a enviar a WhatsApp y yo lo muestro aquí. Listo, el verbo lo escogemos nosotros. Correcto, correcto. Listo. Ah, está bien, teacher. Ok, see you in a moment. Bueno, okay, teacher. Hola, hello. Disculpen hello, que los interrumpa. ¿Tienen alguna pregunta? No, pues. Ok, no, no questions. Otra cosita. Todos tienen que tener lo mismo, ¿ok? Yes. Y okay. Que alguien lo escriba, que le quede bonito, porque después le tomamos una foto, lo enviamos a WhatsApp y lo vamos a mostrar aquí para todos. ¿Ok? Sí, para que cada grupo exponga lo que ha hecho. ¿Ok? Sí, en un momento. Nos vemos otro ratico. Okay. Veamos. La oración que... Hello. Hello, teacher. Disculpen que los hello. Interrumpa. Sí. Van a crear una oración por equipo. Todos tienen que tener lo mismo. Un solo verbo, distintas preguntas, todas relacionadas con la oración que han escrito. ¿Ok? Ahora, okay. Escríbanlo en un cuaderno porque después, o en la computadora, qué sé yo, porque después lo van a presentar como exposición a sus compañeros. ¿Ok? Okay. Y todos okay. Vamos a participar en la expo. Sí, señor. Ok. Ok, perfecto. See you in a moment. Hola. Disculpen que les interrumpa, señoritas. ¿Tienen alguna pregunta de la actividad? No. No, ok. Segundo, todas deben tener la misma oración y las mismas preguntas. Porque las van a exponer para todos los compañeros. Ok, ustedes. Entonces, alguien le va a tomar una foto o lo van a escribir en la computadora. Y lo van a presentar aquí para todos los demás, como ustedes prefieran. Pero lo van a presentar, ¿ok? So, see you in a moment. Okay. La veo otro ratito. Okay. Ajá. Hola. Hello, teacher. Puede ser así. Hola. Sí. Disculpen que los interrumpa. Hola, hola. Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Ahorita armando la oración. Ok, perfecto. Sí. Solo dos cositas. Primero, no? Los dos tienen que tener la misma información, la misma oración y las mismas preguntas. Segundo, traten de escribirle un cuaderno que se mire bien o en su computadora, qué sé yo, porque lo van a compartir con sus compañeros.
O sea, ustedes dos van a exponer su oración con los demás. ¿Ok? Ok. Perfect. See you in a moment. Perfect. Thank you. Vaya. Vaya, Víctor. Entonces, con every day, así, todos los días. Every day. Llama todos los every day. A su familia o cómo. Dijimos a su esposo, ¿verdad? Ajá, pero no sé cómo escribe esposo y mejor le ponemos familia. O no sé si la tiene. Sí, ahorita busco, permítame, que me ha vale. Trabado la compra ahorita. Ajá. Pero creo que es wife es esposa. Wow. Husband. Pero ya voy a ver cómo se escribe. Husband, creo que. Sí, Husband. Escribe Husband. Ah, va, ok. Sonia call every day. Todos los días. Llama todos los días. A su esposo, en ese caso sería. Tú. Ah, pero sí. Tenemos que usar el with. Ajá, por eso. Acuérdese que tenemos que usar el with. Sí. Sonia. ¿Y por qué no ponemos que va al parque? Que va de ir, es going, go. Ah, ¿por qué no usamos él? Vaya, Sonia going. Goes. Ajá. Sonia goes. Goes. Every day. The park. The park. Day. O at park. No, the. Every day. Todos los días. Pongámosle con la familia. No, todos los fines de semana. No, el sábado. The Saturday. Ah, pues every weekend. ¿Verdad? No, sería ahí que va al parque los sábados, Saturday. Ah, ok. Sonia goes Saturday. Los sábados. Sonia goes to the park. Ah, tú, el tú nos hace falta. La primera va Sonia, ahí va go. Sonia. Ajá. Goes to the park. The park. The park. Which? Al parque. Entonces, Sonia goes to the park. Sonia va al parque. Ahí usamos el which. Ajá. Family. Ajá. With your family. His family. Her. Solo que family. O con sus niños. Fam. Children. Para ajá. Variar, vea. No, sí va. Bueno. Children. Children. And husband. Y su esposo. Ah, ok. ¿Cómo va eso? ¿Cómo las letras? Deletrean en Spanish. H. H. H-U. U, uh-huh. E. Ajá. H-U-S, perdón. H-U-S. Husman. H-U-S, B-A-N-D. Husman. Sí.
decía who eats pupusa, entonces en este caso le vamos a poner who opened the store. ¿Quién abre la tienda? En este caso la respuesta sería Rafael, open the store. Y en la segunda sería what does Rafael open open in the morning the every store. Day, creo que sería, o creo que no sería, quiero ver, permítanme. What sería does Rafael. What does Rafael. What does Rafael sería the store. The store open morning every day. No, ahí sería what does Rafael open every day, creo que sería ahí. Abre todos los días, creo que podría ser. What does Rafael open store every day? ¿Crees? Tengo esa duda. What does teacher? Hola. ¿Qué opina usted? What does? Yo opino muchas cosas. ¿Cuál es la oración? Tell me. What does? No, la oración. ¿Cuál es la oración? La oración es así. Rafael open store, we hear person. Ok, no le escucho tan bien, Rafael. Lo voy a decir yo. Vaya. Rafael open store with the personal in the morning every day. Permite, solo una persona que lo lea. Le voy a poner mute a Rafael y Javier solo para este momento. Ok, léalo de nuevo, por favor. Rafael opens the store. Rafael opens the store with his personal in the morning every day. Ok, perfect. Ya tengo la oración. Ahora, ¿cuál es la pregunta que están haciendo? How open the store? Whom? Who? Who opened the store? La respuesta sería Rafael opened the store. Exactly. Sí, en esa yeah. Sí. Pero en la otra, what don't Rafael... No sé. ¿Qué quiere preguntar? What does, ¿qué what hace Rafael? Ajá. ¿Y cuál es el qué va después de das? What does Rafael? ¿Qué va después de Rafael? Mira la estructura. Open. Open. What does Rafael open? Open. What does he open? What does he open? The store. The store. Simple. Siga la estructura. Sola. Sí. Exacto. Sí. Es que va. Very good. Solo la estructura y vamos súper bien. Thank you. Lo voy a dejar con otro equipo, ¿ok? Les dejo aquí. Okay. Como... Sí. Regresa, por favor. Be back. Ok, Rafael, open the store with your personal in the morning. Ah, ok. Así era, ¿verdad? Quiero ver. Personnel. Uh-huh. The store. Ajá, Rafael opens the store. Ajá, with nosotros le pusimos with here. En este with caso his. Sería. Ajá, with his personal. With está bien. His. Está bien. With his personal in the morning. Ah, ok. Está bien, así entonces. Sí. Mm-hmm. Es válido, vaya. With his claro que sí. Person in the morning. Hay diferentes formas de decir lo mismo. No se preocupe. Ah, ok. Mm-hmm. Bueno, gracias. Perfecto. See you in a moment. Ok. Sonia. Who goes to the park? Who goes to the park? Yes, I Ya casi, todavía tiene 120 segundos. Ay,
Ahora. What? Guardas. No, what? Sonia. Go park. Pero si pregunta where y si dice park, no es park la respuesta. Ah, sí, esa es la respuesta. Entonces, ¿where you go? Where does she go? To the park. ¿A dónde va, verdad? Sí, sí. ¿Dónde fue? Where. Ella fue al parque. Where go? Where. Where goes she? Where does Sonia in the park? Así. ¿Cuál es la oración? La oración goes to the park with her children and husband on Saturday. Okay. Entonces solo pueden decir, where does she go? She goes to the park. Simple. Where does she go? She goes to the park. Hi. Hi. Okay. Hi, teacher. Hello. Now, what we're going to do right now is the following, okay? We're going to... The attendance, teacher. Yes. Thank you, Blanca. ¿Cómo dijo Wendy? No, nada, teacher. Okay. Now, let's go ahead and practice. Primero la asistencia, gracias, right? Y luego vamos a hacer lo siguiente. Mientras yo paso a la asistencia, tómenle una foto al trabajo que han hecho, o si lo tienen en Word, lo van a compartir aquí en la pantalla, porque lo van a exponer. Vamos a ver la pregunta que el grupo creó y las preguntas que realizan, la oración que crearon y las preguntas que sacaron de esa oración, ¿ok? Entonces, empiezo con la asistencia. Pongan atención a la asistencia también, por favor. Y si no pueden compartir desde su pantalla, envíen sus imágenes al grupo de WhatsApp. Por cierto, ya les envié la clase, lo que hemos visto. Ahí están las imágenes en WhatsApp para que las puedan ver. ¿Verdad? Now, let me start here with the attendance. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enrique. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosalanda Verde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Carola y Silva Ríos. Presente, teacher, presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Presente, teacher. Rafael Antonio Barrera Díez. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Talma Mabel Ayala Aristondo. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente, teacher. Thank you very much. Now what we're gonna do, right? It's that you are going to share. I don't know if you already sent me the info. I don't see anything on my WhatsApp right now.
¿No han enviado nada? ¿No lo van a enviar? ¿No han hecho nada? Todavía no. Moment, please, teacher. Chipote, vaya. Vamos, todos los equipos deben enviar una persona por equipo que por favor envíe la imagen al WhatsApp. Una persona por equipo. No todos. Robinson, envíelo. Sí. Gracias, Alejandra. Very good. Thank you. El señor es mi pastor. No sé quién es ese número. But thank you very much. Thank you, Robinson. Ah, Elsie. Thank you, Elsie. Thank you, Elsie. A ver si me entienden. ¿Cómo? A ver si se mira la letra, no sé. Claro que se va a ver. Gracias, Javi Cortés. Al WhatsApp, Batista. Sí, señor. Ok. Pues no. ¿Alguien más? ¿Ya están todos? No. Carola iba a mandar la de mi grupo. Ok. Listo, teacher. Listo, ok. Thank you very much. Teacher, ya la estoy usando y ya la voy a enviar. Ok. Ok. Uy, veo un montón de cámaras apagadas. ¿Qué les pasa? Ok. Se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz. Now we're gonna start here with the first one I received. Ok, la primera que recibimos creo que fue esta. Right. Ok. We're gonna have one that says here, Rafael, open the store. Let me show you my computer. Can you see the computer right now? Yes, right? Yes. ¿Pueden ver la pantalla? Okay, chicos, thank you very much. Yes. Now, we have this. Who's going to start? ¿No tiene dueña esa imagen? ¿Seguimos con otro equipo? Sí, sí, perdón, aquí estamos. Ok, vamos. Vamos, chicos. Bueno, dice Rafael, open the store with her personal in the morning every day. Nuestra primera. Ajá. La primer pregunta sería, ¿who opened the store? Uh-huh. Continúa, Víctor, por favor. Víctor. Víctor, perdón, Josué. Y nuestra respuesta, en question, Rafael opened the store. Nuestra segunda, what does Rafael? Y nuestra respuesta, open the store. ¿Correcto?
You continue. Yes. Continúa, continúa. La siguiente, where does Rafael open the store? La respuesta, esa sí no la terminamos. Okay. His person, how does Rafael open the store with? Y la respuesta sería with person, his personal. La última que hicimos, when does Rafael open the store? Okay, when does Rafael open the store? The personal? The person? No. The morning every day. Okay, in the morning every day. Okay, very good. Now, I'm gonna check here first the mistakes, right? What does Rafael open? The question mark is not there, right? The question mark should be here, right? Where, right? What does Rafael open? The store, right? Overall, this one is correct. This one too. Who opens? Third person. La estructura dice que se utiliza la tercera persona. Who opens the store, right? Rafael opens the store. Estamos en simple present, chicos. Okay. Where does Rafael open the store? Where does Rafael open the store? Esta pregunta está bien redactada, okay? Pero no tiene respuesta acá. No dicen dónde abre su tienda. Pero está imaginación. Imagination. Imagination. Pero está bien redactada. ¿Ok? Who does Rafael open the store with? His personal. Very good. When does Rafael open the store? In the morning. Very good. Now, excellent work. Excellent work. Thank you. You're welcome. Just this word. You're welcome. Just give me one moment. Structure with his personal. Me lo repitió varias veces. Personal. His personal, me dijeron por ahí. Right? Opens. And that's it. Right? Teacher, his personal. His personal. Yes? Yes. Okay. So you have there the corrections. Okay. Tome nota, por favor. Vamos con el siguiente equipo. Right. Next group. Dun, dun, dun. No tome nota, me va a decir ya. ¿Verdad que eso me va a decir? Yes. Okay. A todos les gustaría el parque. Miren, allá van a ver esta oración. This, I think this is Robinson's group. Hola. 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 Hola, hola. Vamos, comencemos sin miedo. Que aquí equivocarnos vamos, no hay problema. Aquí nos equivocamos, nos gusta equivocarnos para aprender. Robinson Chart is doing which is Freedom's I Ten Park. Okay. What do you share your own dream? Share is dream. Okay. ¿La respuesta qué dijo Robinson? In park. In the park. In the park, ok. Continue, Jorge. Who shares his dream?
La respuesta, Robinson shared his dream. Okay, and what about this one? His dream. His drink. For where this do, one. Where do is Robinson his dream? Okay, now, the sentence, okay, the sentence that you have here, right? Robinson shares his drink with his friends in the park. This sentence is correct, okay? Sorry, it is correct. Okay, very good. It is well written. Now, what's gonna happen here is that in each of these questions, it says, where do you share your Robinson drink? Now, when you say Robinson drink, you're making it a brand like this, Gatorade. Gatorade drink. ¿Me está diciendo que es una bebida de Robinson? Así se llama la bebida. Esa es la marca. Una marca nueva que va a crear Robinson para los salvadoreños. La bebida, la bebida es Robinson, right? So, we have to be very careful. Right, emprendedor el muchacho. Now, we're gonna say here, where do you share your drink? Right, or where does Robinson, porque estamos hablando de Robinson, where does Robinson, right, share his drink? Right, so this part, we need to eliminate it because we don't need them. Right, where does Robinson share his drink? Now, what happens in the second question? Right, in the second question, it says, when does Robinson his drink? When, ¿qué significa when? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Equipo? ¿Esa es pregunta para ustedes tres? Para no ponerle, para contestarle. Todas son para contestarlas. Todas. Todas tenemos que contestarlas. ¿En qué momento voy a utilizar when? Como ¿cuándo? ¿Cuándo la comparto? Ajá, y su oración dice ¿cuándo? No. No, entonces. ¿Dónde? No, no sí, sirve. Está mal. Ajá, exacto, no nos sirve. Right, vamos a eliminar. Right, we eliminate this because we don't have this. Y segundo, en esta pregunta que quisieron crear, no tenía verbo. Si yo le quiero escribir acá, tendría que ser... When does Robinson, y me le falta el verbo. ¿Cuál es el verbo? Drink. No. Drink no es un verbo en esa oración. Friend. ¿Qué es lo que hace Robinson? Compartir. Comparte. Entonces, ¿cuál es el verbo? Compartir. Ajá, ¿y en la oración? ¿Yes, Jorge? Jorge, usted lo acaba de decir el verbo. Jorge. Share. Yes. When does Robinson share his drink? Oh, he shares his drink in the morning, in the afternoon, every day, right? Ahí sí. Right. El verbo okay. Es share, no es drink. And who shares his drink? What is missing here? Aquí solo nos falta el signo de interrogación. Right? That's it. Who shares his drink? Robinson shares his drink. Right? Very good. So, take notes, please. Tome nota. Take notes, take notes. Right? Next group. Siguiente equipo. Este está. Veamos. Ok, este va a estar fácil. ¿El 100, Víctor? Hello. Hello. Good, sir.
Vamos, chicos, aprovechemos el tiempo, por favor. Bye. Sonia goes to the park with her children and husband on Saturday. Mm-hmm. Who goes to the park? Mm-hmm. O sea, ¿con quién? With her children and husband. Oh, but it says, who goes to the park? No, ¿con quién? ¿Cuál era la regla que acabamos de ver? Uh-huh. Who goes to the park? Who? No, no es when. No estamos cambiando con when. Estamos utilizando who. Nos vamos a enfocar en utilizar who. Who goes to the park? Who goes to the park? ¿Quién va al parque? Who Sonia. Goes to the park? Sonia. Simple. Sonia. Okay, right? Okay. Right? Porque queremos el sujeto. Right? So, okay. Where does she go? Where does she go? She goes to the park. She goes to the park. To the park. Excellent. She goes to the park. Right? So there, we're going to put it here. These two questions are correct. Right? Where does she go? She goes to the park. Right? Very good. Just remember with is with. With her children and husband on Saturday. Very good. Thank you so much. Next group. Oh, Blanca. I think this is Blanca. Right? Yes, teacher. Okay. Okay. I drink coffee every morning in my... Lo voy a leer en mi cuaderno. I drink coffee every morning in my work with my partners. Mm-hmm. Who drink coffee in the morning? I. When do I drink coffee? In the morning. Who do I drink coffee with? With my partners. Where do I drink coffee? In my work. What do I drink every morning? I drink coffee. Okay, very good. Now we're just gonna put this. Right, coffee. Drink. Coffee again. Okay, now what happens here? Right, I drink coffee every morning in my work with my parents. Who drinks coffee in the morning? Who drinks coffee in the mornings, right? Those are the questions. When do I drink coffee? In the morning. Who do I drink coffee with? Now, I want to know here, just Blanca, the question mark is here or here? ¿Dónde pongo el signo de interrogación? In the first one. Perfect. Uh-huh. El otro es la respuesta, eso es lo que me había equivocado. Okay. Pero por eso lo borré. Okay. Excellent. So, we can hear this one is correct. Who do I drink coffee with? Where do I drink coffee? In my work? Mm-hmm. What do I drink of? What do I drink every morning? Coffee. Excellent. We have all of these, if you know, questions are correct, just remember, is coffee. Double F, double E. Right? Excellent work. Very good. Thank you so much. Thank you. Miren qué bonitos, right? Estamos aprendiendo mucho entre todos, right? Let's see here. We have another one.
There we are. Who's in this group? Teachers, Mari, Santos, and you, and me. Okay, perfect, perfect, perfect. Santos drinks coffee with his wife in the Starbucks every morning. Mm-hmm. Who drinks coffee? Where does Santos drink coffee? What does Santos drink coffee every morning? Who does Santos drink coffee with? When does Santos drink coffee? Okay, very good. The only comment I have for this, right, is the following. When we have, when we are writing like brands, right, or proper names, we are going to avoid to use the. Santos drinks coffee with his wife in a Starbucks. Every Starbucks. Yes. We can say, I like to eat pizza in Pizza Hut. Okay? But you're not going to say, I like to eat pizza in the Pizza Hut. Because that is not for proper names. Okay? But everything else is perfect. Where does Santos drink? What does Santos drink every morning? Coffee, no. Yes. Who does Santos drink coffee with? With his wife. When does Santos drink coffee? Every morning. Very good. Excellent work, guys. All of the others are correct. Very good. Thank you so much. Right. Let's continue with, I think we're missing just one group. Creo que solo un grupo nos falta. ¿Correcto? Oh, Claudia. Claudia's group. Okay, you got it? Claudia. Claudia, sería, Claudia watched a scary movie at the cinema with her mom. Where does Claudia watch movie with her mom? What does Claudia what wish her mom? What king of movie does Claudia what wish her mom? What does Claudia what movie with what? With, okay, with. Okay, with. Very good. Now, here, what Claudia what? Okay. The only thing that I have a comment with in the sentence is watch, the verb. The verb should be watches. Claudia watches scary movies, or as if it's only one, right? Or scary movies in general, right? Where does Claudia watch movies with her mom? What does Claudia watch with her mom? La letra mayúscula, right? Mm-hmm. What kind of movie does Claudia watch with her mom? Scary movies. Who does Claudia with her mom? Excellent. Very good. Yeah, see? Oops. It's the other one. It's the other one. It's the other one. Thank you, thank you. Right? Very good. We have just small mistakes. Very good. Now, I think all of the groups have participated. ¿Alguien hizo falta? ¿Algún grupo hizo falta? No, right? No. ¿Todos participaron? Yes. Yes? Yes. Okay, okay, very good. Yes, yes. Very good. So, how do you feel about WH questions? ¿Cómo se sienten acerca de las preguntas con este tipo de palabritas? WH words. Mm-hmm. Be honest. Sean honesto. It sounds confused, but not impossible to learn. Thank you very much. They are confusing sometimes, but not impossible to learn. Uh-huh. ¿Sí, yo me lo aprendí? ¿Se lo va a aprender usted? Simple. Uh-huh. Yo creo que es un poquito confuso para la estructura de, de,
para formular las preguntas, ¿verdad? Pero creo yo que si nos entonces, ponemos a... debe seguir la estructura. Sí, eso es. Porque ustedes pero inventan sí, palabras. ¿Verdad? Es algo nuevo que vamos agregando. Exactly. No le pongan más palabras, solo vayan poniéndolo, como llenándolo. Ah, dice what, pongamos esa palabra. Dicen tú, pongámosle tú. Dicen su, pongámosle su. Bueno, en lo personal, yo siento que cuando es así, que ya queremos formular preguntas como nosotros lo traducimos y queremos ver si se pronuncia igual que el español, ¿verdad? Con el español le agregamos cositas, ¿verdad? Ahí. Entonces, creo que por eso es que nos cuesta un poco para formularla ya en inglés, porque como dijo usted, ¿verdad? Es en concreto, ¿verdad? Solo lo que es. Entonces, pero creo yo que poniéndonos a trabajar un poquito más, creo que lo vamos a comprender más rápido. Exactly. Thank you so much, Javier. Very good. Yes, we need to practice. Follow the structure. Practiquen, sigan la estructura. Y traten de no traducir tanto. Okay. Al inicio todo lo queremos traducir y pensamos que hay equivalentes exactos. No los hay. Right? No los hay. Hay calcos, pero no son equivalentes. Now, let's continue. Let's continue with the class. Right? Como ya entendieron, no sé si tienen otra pregunta. Si no, pues seguimos aquí. Permítanme, vamos a cerrar todo este montón de imágenes que me mandaron. Tan, 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 tan. La, 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 la. Muy buenas preguntas, por cierto. Now, I want you to do the following. I have the exercises that we need to complete from our book, okay? From our book. And we're going to start right here. Yesterday, we practiced, well, we started with a production, research. Do you remember this vocabulary? Yes? No? Maybe? Do you remember this vocabulary? Yes? No? Yes, teacher. Yes. Okay. So-so. So-so. Okay. So that was the beginning of your class. We're going to go to page 30. Vamos a la página 30. Page 30. Okay. On page 30, right, we have information questions and answers. Now, I want you to read these information questions for me, please. La van a leer en esta forma, miren, with the question and the answer. So we're going to start with Rafael, please. Read. Lea lo que es mencionado. What do you do? No, no, it's what do you do? What do I do? Mm-hmm. I supervise the production workforce. Very good. Thank you so much. I supervise the production workforce. Continue there, please, Claudia. Gloria. Where do you work? No. I work. Where do you work? No, léalo de nuevo. Where do you work? I work in the accounting department. Excellent. Very good. Thank you, Claudia. Now let's continue with Wendy. Where do you go to? No. No dices. La del lado donde están los números, el 4, el 5. Ya está seleccionada. Está seleccionada ahí. En rojito. Aquí, mira. Sí. When do you go to? No. No dice eso, Wendy. Lo voy a hacer más grande, permítanme. Bye. Ahora lo voy a seleccionar de nuevo. Okay. This is what I want you to read.
When do we go to meetings? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Meetings. Where do we go to meetings? Yes. Where to go to meetings to take me at with? Okay, lea la respuesta de nuevo, por favor. Ay, se me olvidó. Léalo. We need to time it at week. Okay, very good. We go to meetings 2 times a week. Okay, continue there, Caroline. Who do they plan their marketing? They investigate the customer's need. Very good. Finish there, Irma. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. At 8 a.m. Very good. Thank you so much. It's very, very important that we practice pronunciation. And at the same time, we're practicing reading. Debemos practicar la lectura, right? Y debemos practicar la pronunciación. Okay? Tenemos que leer lo que aparece. Así practicamos mejor. Okay? Es como que estamos aprendiendo a hablar. ¿Se acuerdan cuando íbamos al kinder? No sé si ustedes se acuerdan cuando iban a la primaria. Primer grado, segundo grado, no se acuerdan. Yo sí me acuerdo. Cuando íbamos a kinder, a primer grado, nos ponían okay. a leer lo mismo. A colorear. Ahí ya les voy a mandar para que coloreen. Entonces, estamos aprendiendo un nuevo idioma. Es lo mismo. ¿Ok? Vamos a ir leyendo uno por uno. Right? Now, let's continue. It says here, create questions based on the answers. Miren qué bonito porque ustedes ya pueden crear preguntas con base en una oración. Con base en la respuesta, ustedes van a crear su pregunta. ¿Qué significa? La oración está ahí. Van a haber preguntas distintas. No todos vamos a pensar de la misma forma. Right? For example, if it says, I have to write a report about the production every Friday. Yo voy a decir, when do you have to write a report? Every Friday. Eso es para mí. Pero ustedes pueden escribir otro tipo de pregunta. Con base siempre en esa misma oración. ¿Ok? Let's start. Comencemos. Esto va a ser pan comido porque ya están las oraciones. Right? Y solo van a escribir una por cada una. Vamos. Individual, porque hay que ver que todos hayamos practicado. Did you finish? ¿Ya terminaron? ¿No? Yes, teacher. Yes, okay, you see? Right.
Tell me if you have questions. Si alguna palabra que no entienden, por favor, pregúntenme. Estoy para ayudarles. What? Building? Mm-hmm. And two. And go and word in the blue building. ¿Qué significa? Blue wood. Building. Building uh-huh. Es edificio. Oh, blue building. Blue. Edificio azul. Como uh-huh. En San Salvador, que están los edificios morados. Es lo mismo. Blue building. Ok. Teacher, ¿qué significa inflow and outflow? Inflow, lo que entra a la compañía de dinero, y el outflow son los salientes, lo que sale cuando ya pagamos. Y podemos hacer una pregunta, what do you do? Yeah, that's a good question. I would do okay. It. Yo lo haría. What do you do? Teacher, yes. Hay una cuestión. La tercera pregunta, el verbo está en acción. Uh-huh. En ING, ¿no? María and I start. Working at 10 p.m. Start is the verb. Working is an activity. Yes. What's another question? Tell me if you have a question. Teacher. Yes, Javier.
I have a question. And the number three is what do you María podría hacer ahí en esa, como es María in I start working at 10 p.m. Uh-huh. Ahí tengo. ¿Cuál sería su pregunta? No, perdón, no era esa, es la número 4. Uh-huh. Perdón, me equivoqué. En ese caso sería para what do you podría, tendría yes. que ser al final what do you do o solo se puede dejar what do you. No puede ser what do you. No, porque para decir qué haces se tiene que preguntar tú. What do you do? What do you do? Sí, porque cuando usted dice what do you, solo está diciendo el WH word más el auxiliar más el sujeto y le falta el verbo. Ah, entonces siempre sería what do you do. Entonces, sí, señor. Sí, okay. What do you do? Uh-huh. Ah, tiene okay. que llevar Thank el you. Verbo después del sujeto. Ah, ok. Thank you. Uh-huh. Yo creo que su pregunta es porque son dos do, ¿verdad? Sí. En uno, lo que pasa es que el primer do es un auxiliar. No está funcionando como verbo, sino como auxiliar. Ah, ok. Uh-huh. Ah, y el okay. segundo sí. sí es el verbo. En el verbo. Ajá, que esa era mi duda, porque sí, uh-huh. sí, por los dos do. Uh-huh. Ok. Thank you. Thank you, Javier. Teacher. ¿Qué es, Víctor? Una primera pregunta. Dice, uh-huh. yo tengo que escribir un reporte para producción todos los viernes. Básicamente, sí. Y lo que tenemos que hacer son preguntas. Por ejemplo, ¿a quién escribo el reporte? Puede ser una interrogante. Sí, pero hágalo en inglés porque mi español viera que es bien feo. No, pues sí, yo lo voy a tratar de escribir, pero así sería, como preguntar a quién, porque ahí solo dice que lo... Si eso es lo que quiere preguntar, sí. ¿Iría por ahí en ese rumbo bien? ¿Cómo? ¿Iría por ahí en ese rumbo bien? ¿Sí? O sea, al formular esa pregunta, sí. ¿Sí? Ok. Este día, ayer, hoy entonces, hoy le corresponde a José David Escalante Torres quedarse en la clase, después de clase. Por favor, avise si se puede quedar, si no, ofrezca el espacio para alguien más, ¿verdad? Teacher, me quedo. Se va a quedar, exacto. Sí. That's perfect. Do you have a question right now? ¿Ya crearon sus preguntas? ¿Todavía estamos en eso? Sigan la estructura. Sigan las estructuras. Ok. Voy a pasar asistencia porque faltan 4 minutos. Ok. Entonces vamos a pasar asistencia. Ana Ruth Rivas Arevalo. Present, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Emilet Coreas. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Claudia Emilet. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente, teacher. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Aranda Verde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente, teacher. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez. José David Escalante Torres. I am here. Carola y Silva Ríos. Presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Present, teacher. Pedro Manuel Quintanilla Morales.
Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson, thank you. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Salma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente, teacher. Thank you so much. Now, just as a reminder, mañana vamos a proporcionar las respuestas de este ejercicio. Va a ser lo primero que vamos a hacer en la clase. Por favor, termínenlas en su casa. No las vamos a venir a hacer aquí porque ya tenemos compañeros que ya las terminaron. ¿Ok? Entonces, las vamos a compartir aquí en clase. Entonces, termínenlas, por favor, para que no haya ningún inconveniente. También, necesito que trabajen y se pongan al día en cuanto a la plataforma. Ya estamos en la semana 3. Uy, está lloviendo. Estamos en la semana 3. ¿Cómo? It's raining. It's raining. Estamos en la semana 3 y debemos completar todas las actividades del curso. ¿Ok? O por lo menos ir al día con cada uno. Les digo aquí cómo vamos cada uno. Todos debemos tener, ayer empezamos, por lo menos una actividad hecha. Y ya veo que Ana Ruth va bien, Blanca excelente, Claudia igual, Elsie perfecto, Irma también, luego José David, Caroline, Rafael Antonio, ¿qué más va bien? Veamos, Santos Ezequiel y Wendy Guadalupe. ¿Okay? Los que no mencioné, quiere decir que no han tocado la plataforma, porque solo tienen que tener máximo 20. Hay unos de los que ya mencioné que ya tienen más de eso, ¿verdad? Entonces, los que no mencioné, por favor, vayan a la plataforma y completen los ejercicios de ayer y de hoy. No les van a costar, están súper fáciles estos ejercicios. Sí. Y luego seguimos mañana, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? No. No. ¿Están seguros? Yes. Okay, perfect then. I will see you guys tomorrow. Los veo mañana a las 8. Hagan sus preguntas, por favor, que solo las vamos a compartir. Y nos vemos mañana. Thank you. Have a beautiful night. We'll stay with you. Good night, tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, nighty night. Bye, 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 bye. Okay, thank you, teacher. You have a good night. See you tomorrow. Too. See you tomorrow, Javier. Thank you. Hi, Jose David. ¿Qué tal? Hi, teacher. Hey, teacher. Bueno, teacher, pues, ¿qué le digo? Pues, yo sí, digamos, estoy entendiendo todo y, pues, la idea sería como, no sé si puede hacer como practicar, hacer un review de lo que hemos visto, a ver cómo es, qué tanto me falta. ¿Sí? Ok, perfect. I like that idea, right? And, well, I believe the same. He visto que usted ha participado muy bien en todas las actividades. So, let me ask you a few questions, ok? Okay. I'm gonna write here a specific verb. We're gonna practice right now this exercise. Tengo un ejercicio super chiquito, but I would like it to be in speaking, okay? Okay. Give me a moment. Okay. I'm gonna show you here. Oh my God. Mira, cuando quiere abrir una de las cosas, no le parece lo que pasa.
Okay. We're gonna select some of the questions that I'm showing you right here. These are speaking cards, and they have, most of them are just no questions. La mayoría son preguntas de sí y de no, okay? Thank you, sir. Right, and there are some other questions in simple past. We're gonna not pay attention to that, right? No, pero esas son muy fáciles de decir, no para usted. It's like asking, do you like watching movies? Yes, I like watching movies, right? It's too easy. Es demasiado fácil. Lo voy a mostrar a estas otras. too easy for you, right? Can you see my computer right here? What is this? Speaking cards? Okay. Yes, okay. Very good. So in these speaking cards that we have, right, we have some questions, right? With these questions that I want you to see, las preguntas que vamos a ver en estos momentos, right? What we're going to do is that we are going to answer some of them. Vamos a contestar algunas de ellas, okay? Okay. Some of them. Now, why only some of them? We're going to use some of them since we don't have much time, okay? No tenemos demasiado tiempo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Let's see. Okay. I would like to ask you, say, this one. Okay. What are your hobbies? Un segundito. What are your hobbies? Okay. Mm-hmm. My hobbies are play soccer, mm-hmm, and play the guitar. Okay. Yeah. Very good. Es mentira. Nunca he tocado guitarra en mi vida, pero... Como que es entrevista de trabajo. Okay. It's okay. Now, second question. Why do you like playing the guitar, for example? Mm-hmm. Why do you like play the guitar? Sí, okay, why do you like them? Okay. I like playing the guitar because I like the music. Excellent, very good. Well structured. Cuando estamos en el principiante hacemos algo más concreto, pequeño y conciso. Ya después, cuando vaya avanzado, ya va a ver que sí lo va a hablar. Please. Now, let's see here. Food. That's my favorite topic, food. She says, what is your favorite dish? What is dish? Dish is, for example, my favorite dish is French fries with, mm-hmm, chicharrones. That's my favorite dish. French fries with chicharrones and tortilla. O sea, como comida rápida, ¿no? No, mi comida favorita. De todos. Ah, comida, o sea, dish es sinónimo de food. Sí, es sinónimo de platillo. Platillo. Ah, platillo. Ok. My favorite dish is lasagna. Lasagna. Ok. My favorite dish is lasagna. Ok. Why do you like lasagna? I like lasagna because it's very delicious food. Very delicious. When do you eat lasagna? I eat lasagna when? Yes. The Fridays? On Fridays, ajá. On Fridays. On Fridays, ajá. Cuando Friday. Diga los viernes, va a decir on Fridays. On Fridays, okay. Excellent, very good. Now, let's go. Let's see. Oh, yes, this one. Friends, amigos, friends, right? Who is your best friend? My best friend is Carlos. Okay, Carlos. Where does Carlos live?
Carlos lives in Cúcuta, Colombia. Oh, okay. And he lives far away. Why does he live in Colombia? Repeat, teacher, please. Yes, why does he live in Colombia? He lives in Colombia because he works in this place. Okay, very good. Excellent. How old is your best friend? How old is your best friend? My best friend I don't know. my best friend is 38 years old. Okay, very good. And the last topic, el último tema, animals. Oof, I like this one. What is your favorite animal? My favorite animal is the dog. It's dog. Yes, no, it's the dog, right? It's the dog. Es específico. Okay. It's the dog. Mine too. My favorite animal is the dog. Yes. Why do you like dogs? I like dogs because they are fieles. ¿Cómo se dice? How do you say fieles? They are loyal. Loyal. Se lo voy a escribir en el chat. Okay. Loyal. Entonces sería, I like the dogs because they are loyal. Okay, very good. And tell me, well, just no question. Do you have a dog? No, I don't. Why? Why don't you have a dog? Because I live with Caroline. Mm-hmm. And we work all day. Oh, okay. So you don't have time for a dog? Yes, no time. No time for a dog. Very good. So we have completed right now the four speaking cards, right, with WH questions, right? And how do you feel? ¿Cómo se sintió con las preguntas? ¿Entendía las preguntas? Sí, right? Easy, very good. The only thing is that we need to do is to pay attention to the structure, and then we can have the answers. Very good. I like your pronunciation. You need to improve. For you to improve pronunciation, I would recommend you, Jose David, to go to, you know, to make, to practice tongue twisters. Do you know tongue twisters? No, tongue twisters. Tongue twisters. Okay. Like in Spanish, we say, Pablito clavó un clavito. Ah, okay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Tongue twisters. Right? Tongue. Let me put it here. Tongue twisters. Trabalenguas. Right? Tongue twisters.